Buenas y bienvenidos a Godereo, chicos. Vamos a ver hoy un partido de la semana pasada de FUT Champions. Como ya os he dicho durante toda la semana, esta semana ha sido la peor para mí. Es decir, tema handicap y todo ha sido horrorosa. Y os quiero enseñar un vídeo de un partido bastante exagerado. No todos fueron así, obviamente. Pero sí enseñar un partido un poco orientativo de cómo fue el FUT Champions. Y no es para hacer lloros ni nada, no, bueno, voy a llorar mientras se comente el vídeo. Es para que veáis un partido mío de cómo me afecta a mí el handicap. A veces que hay gente que dice, hostia, ¿a ti no te afecta el handicap? Pues sí, a mí hay veces que también me afecta. El vídeo será solo ocasiones, no os voy a enseñar nada didáctico. No será nada didáctico, es decir, no os voy a decir hacer eso porque va mejor o lo otro. Es solo para que veáis un partido con mucho handicap que me ha pasado y tenía ganas de compartir porque fue bastante curioso. Así que chicos, vamos con el vídeo. Y empezamos el partido. Recuerdo que este FUT Champions es de la semana pasada. Es decir, mi equipo es el de Cristiano, Neymar, Bale. No sé de las marcas que he llevado esta semana. Pero en cambio mi rival sí que lleva un equipo todo Barclays. Como estamos viendo, es un muy buen equipo. Lo mejor para mí es Son Naranja y todo lo otro es bastante bueno, pero no muy caro. Recuerdo que este partido es el más surrealista de la jornada prácticamente, si no el que más, uno de los que más. Y os recomiendo que siempre miráis los minutos de las jugadas para que veáis cada cuándo chutaba. El partido solo será en ocasiones, no os voy a enseñar ninguna parte del juego que no sean ocasiones. Como hemos visto, ya hemos hecho un palo. En el minuto 6 y en el minuto 14 llegamos con Cristiano solos y la parada da check. Esto iba a ser un poco la tónica del partido, pero nosotros no nos vamos a rendir. Aparte esta semana, yo otras semanas siempre os digo, si me pasan cosas del handicap, yo suelo tener la capacidad de centrarme más y decir, venga va, tranquilo. Y es una cosa que se me da bastante bien. Esta semana, como ya me había pasado muchas veces, y este no era de los primeros partidos, sino era del final ya, pues lo toleraba un poco menos. Como hemos visto ahora mismo, Cristiano ha hecho otro palo y línea. Quiero decir, los dos palos han sido bastante palos, para que me entendáis. Y aquí estamos viendo, nos vamos con Bale y fuera. Hemos estado bastante a punto, minuto 30 y ya ha pasado todo esto. Fijaos las de ocasiones que llevamos. Y aquí me voy muy bien con Pogba, pero aquí sí que me la tapa él bien. Corner, vamos a ver qué tal. Bueno, fuera, lechugazo para mí. Y vamos a ver este corner, a ver qué tal. La ponemos bien, como siempre os he dicho. Y... ¿pero qué hacéis, chicos? Que parece que lo hagáis adrede. Bueno, tranquilos, a minuto 32 ya llevamos tres palos. Y vamos a seguir igual. No os voy a decir que estaba tranquilo en este momento porque os mentiría. Llegamos con Walker y bueno, es la zurda, no, tampoco hago muy bien el chute. Pero bueno, una mierda. Minuto 40, no ha pasado el medio campo a mi rival. Ya una falta. Bueno, tranquilo. Está el palo del portero, está tranquilo. ¡Bumba! Bolazo de Son. Y bueno, me ha marcado en este momento y estoy pensando, ¿qué acaba de pasar? Voy perdiendo este partido 1-0. Bueno, penalti. Reaccionamos muy bien. Fijaos que 71% de posesión. Penalti, reaccionamos bien. La fallo. Todo se junta siempre. No voy a fallar ni un penalti en toda la jornada. Mirar, ley de la ventaja, la deja seguir y vale, córner. Pues no, falta. A tomar por culo. 2-0 voy perdiendo. Y había una última antes de empezar, o sea, antes de acabar la primera parte. Y mirar por dónde pasa el balón de Pogba, por Dios. Y llegamos a primera parte, final de la primera parte, y mirar esto, chicos. Surrealista completamente. Porque realmente mis chutes, los que no han entrado entre los tres palos, son palos la mayoría. Pero bueno, la tónica se iría igual. Y con Cristiano llegamos bien. Fijaos que muchas veces cuando hay handicap o no os entra, lo que nos pasa realmente es que empezamos a jugar mal y a generar ocasiones de mierda. Este partido yo en ningún momento empiezo a jugar mal. Es decir, solo hace... no, o sea, tampoco es que haga un partidazo, pero sí que estoy generando ocasiones bastante buenas y estoy acabando bastante bien. Como habéis visto, hemos hecho otro palo de córner. Y aquí ya, pues yo ya estaba un poco nervioso. La vena que te sale cuando estás nervioso en la cabeza parecía una autopista. Estaba muy muy nervioso y ponía la formación que os digo siempre, la 3-4-3, que va muy muy bien para apretar y ultra ofensiva, porque es que sí que ya no había manera. Minuto 60, otro córner, que ya estamos generando mucho peligro con los córners porque estábamos con todos arriba. Pero este ya no va entre los tres palos. Minuto 65, contra con el portero y a correr, chicos, mirar. 3-1, vamos a hacerlo bien, lo hacemos bastante bien. ¿Para dónde el portero? Bueno, minuto 70, ahora sí que mi rival llegaría y... madre mía, Smalling, ¿dónde vas? Que te la estás metiendo tú solo. Madre, Smalling intentando colaborar con el rival. Minuto 80, chicos, sí, sí, llega el 2-1, vamos, va, 87, vamos a hacer la épica, chicos. La lía el defensa y Martial... mete el 2-2 y yo digo, venga va, que me ha costado mucho este partido, no la vayas a liar, que te conozco, no la vayas a liar y ponte con tu formación de siempre y vete a la prórroga tranquilo. Y minuto 90, la lía mi rival, corre Cristiano por tu vida, es el momento de hacer la remontada épica de la historia.
hago muy bien el dribbling, la paso a Neymar y 3-2, chicos, remonto el partido. Y mirad, pita final, tengo que decir a favor de mi rival que en ningún momento perdió tiempo. Si mi rival hubiera querido ganar el partido realmente, hubiera podido. Pero fue un rival muy digno, eso sí que lo tengo que decir. A pesar de tener suerte, que esto ya no tiene nada que ver con él, fue un rival que en ningún momento perdió tiempo. Y eso sí que es de agradecer. Pero bueno, y chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros, nos vemos en el próximo vídeo. Y adiós.